Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18 y 19. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: "Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he dicho. Ellos saben lo que les he dicho". Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: "¿Así contestas al sumo sacerdote?". Jesús le respondió: "Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?". Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: "¿No eres tú también uno de sus discípulos?". Él lo negó diciendo: "No lo soy". Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: "¿Que no te vi yo con él en el huerto?". Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato donde estaba ellos y les dijo: "¿De qué acusan a este hombre?". Le contestaron: "Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído". Pilato les dijo: "Pues llévenselo y júzguenlo según su ley". Los judíos respondieron: "No estamos autorizados para dar muerte a nadie". Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: "¿Eres tú el rey de los judíos?". Jesús le contestó: "Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros". Pilato respondió: "¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?". Jesús les contestó: "Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí". Pilato le dijo: "¿Con que tú eres rey?". Jesús le contestó: "Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz". Pilato le dijo: "¿Y qué es la verdad?". Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: "No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?". Pero todos ellos gritaron: "No, a ese no, a Barrabás". El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espina, se lo pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: "¡Viva el rey de los judíos!", y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: "Aquí les traigo para que sepan que no he encontrado en él ninguna culpa". Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: "Aquí está el hombre". Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: "¡Crucifícalo, crucifícalo!". Pilato les dijo: "Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él". Los judíos le contestaron: "Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios". Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más.
Y entrando otra vez en el pretorio, dijo Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo soltó y lo sentó en el tribunal, en el sitio que se llama el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Soy Rey de los Judíos. Pilato les contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era de una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se lo llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado en una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué muere Jesús? Su muerte fue resultado y consecuencia directa de su práctica, de su mensaje, de su opción por salvar al hombre, de las exigencias que planteó.
Jesús se solidarizó con los oprimidos, los pobres, los enfermos. Tomó partido por los débiles, los necesitados, los que son degradados en su dignidad. Jesús, por evangelizar a los pobres, por ponerse de su parte, por solidarizarse con ellos, le trajo consecuencias muy duras. Es difamado, injuriado, considerado amigo de los pecadores, acusado de subversivo, de hereje, que estaba poseído del demonio y de loco. Su mensaje y su práctica afectaba a los fundamentos mismos de la sociedad y de la religión judía. Y los poderosos de su tiempo, escribas y saduceos, sacerdotes, les echó en cara su hipocresía. Estuvo en contra de los privilegios de buscar honores, los primeros lugares, en buscar el dinero, el poder. Les echó en cara su legalismo, la religión que ya no era la forma en la que el hombre expresaba su apertura a Dios, sino que se habían quedado en ritos y sacrificios. Nunca estuvo de acuerdo de darle preferencia a la ley que al hombre. Afirmaba que más importante que el culto es el amor, la justicia y la misericordia. Les dijo que los criterios de salvación no pasan por el ámbito del culto, sino por el del amor al prójimo. Sobre todo les echó en cara su endurecimiento de sus corazones ante Dios y ante el hermano. Les dijo además que el hombre vale más que todas las cosas, que el ser compasivo y misericordioso con el necesitado es más decisivo que el servicio al culto o que el sacrificio, que más importante que el sábado y la tradición es el hombre. Pero los poderosos de su tiempo no aceptaron esto, porque esto les implicaba perder sus privilegios, su poder, les implicaba salir de ese egoísmo. Jesús llegó a ser entonces un estorbo para la clase dirigente, alguien que alborotaba a la gente, alguien que le fue creando conciencia de su unidad como personas, de la situación de injusticia, de maldad que existía. Los poderosos no podían seguir dejándolo libre y decidieron acabar con él. Jesús nos vino a decir que Dios se le encuentra y se le ama en el otro. Nos vino a decir que la gloria de Dios consiste en que el hombre viva y sea valorado su dignidad. Jesús murió para que se sepa que no todo está permitido. La muerte de Jesús significa la condena de las prácticas opresoras y la denuncia de los mecanismos que producen el sufrimiento y la muerte. Jesús, con su muerte, con su estilo de vida, nos enseña que la vida solo se vive con sentido y plenitud cuando se ama, cuando vivimos para los demás. Por eso Jesús nos invitó a amarnos los unos a los otros como yo los he amado, y nos dijo que en esto nos distinguiremos como sus discípulos. También nos dijo que nadie tiene un amor más grande que el que da la vida. Y Jesús nos amó y nos enseña que amemos así. Solo vivimos auténticamente cuando amamos, pero cuando amamos como Jesús, cuando aceptamos a los demás, cuando hacemos felices a alguien, cuando buscamos la verdad y la justicia, cuando luchamos contra todos aquellos mecanismos que generan sufrimiento, injusticias, pobreza y muerte. Solo quien ama como Él vive auténticamente. Jesús nos vino a enseñar que una persona ama realmente cuando se entrega por entero, sin pedir nada, sin esperar nada a cambio, y hacerlo todo por cumplir la voluntad de Dios. El amor de Jesús fue un amor comprometido, un amor que se hace donación y perdón, un amor que implicó sufrimiento. El sufrimiento es el compañero obligado del verdadero amor. Amar a los demás es sufrir por ellos, sacrificarse por ellos. El sufrimiento es el lugar del amor. Cristo no se reservó nada para sí. Dice San Pablo, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Romanos 5:8. No hay amor más grande, dice Jesús, que el que da la vida por sus amigos.
El sufrimiento de Jesús es signo de la autenticidad de su amor. Su sufrimiento es el peso y el precio de su amor. La cruz es la expresión última del amor de Dios que nos da y del amor de Jesús que se ofrece. La cruz de Jesús es la consecuencia de un amor libre, es el fruto de un acto de libertad amorosa. Pero la Pascua de Jesús no está terminada, se prolonga en nosotros. Cada uno de nosotros como discípulos debe retomar el camino del Maestro. Seguir a Jesús es tomar sus mismas opciones, es amar como Él nos amó, un amor que nos puede traer sufrimiento. Seguir a Jesús es tomar la cruz, es sufrir con Dios. Hoy Dios sufre por su pueblo, Dios es afectado por el sufrimiento humano y Él nos invita a amar como Él nos amó, a luchar contra todo aquello que degrada la vida del hombre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.